El archipiélago de Humboldt es un conjunto de 8 islas costeras del norte de Chile. Este sistema de islas, aledaños a la costa, influido por la corriente de Humboldt, proporciona un refugio para muchas especies que habitan en este particular ecosistema. Parte de este territorio insular está protegido a través de la Reserva Pingüino de Humboldt, Reserva Marina Choros Damas y Reserva Marina Isla Chañaral. En estas islas encontramos aves como el yunco, cormoranes, piqueros y el emblemático pingüino de Humboldt. Este pingüino se distingue de otros por su única banda negra en el pecho y vive en lugares rocosos y escarpados que encuentra en las islas del archipiélago de Humboldt. Mientras que los mamíferos más comunes de ver en las islas son los lobos marinos, animales de hábitos gregarios o que viven en comunidad, habitando comúnmente roqueríos con cuevas. Bajo el mar, nos encontramos con los bosques de algas o guirales, importantes para mantener a diversas comunidades ecológicas y productivas, proporcionando refugio y alimento a otros organismos como crustáceos y peces, entre otros. Permiten el asentamiento de una gran diversidad de larvas de invertebrados. Los bosques de algas se han visto amenazados por su sobreexplotación y los efectos del cambio climático, produciendo desequilibrios ecosistémicos que afectan a toda la cadena trófica. El krill es un omnívoro que juega un rol clave en la red trófica del sistema de la corriente de Humboldt. Es un consumidor primario de gran importancia, así como también es la presa principal para peces de niveles tróficos superiores como el jurel, entre otros. Es una especie endémica del cinturón de surgencia costera del sistema de la corriente de Humboldt. Estos pequeños seres vivos son la fuente principal de alimento de las ballenas. La ballena fin realiza embestidas laterales para alimentarse. Muchas veces se observan 2 o 3 individuos haciendo esto de manera sincronizada. Se desconoce el motivo de este comportamiento. Esta embestida lateral es la manera energéticamente más eficiente que tienen las ballenas para tomar una bocada de krill. En este amplio mosaico de paisajes y ecosistemas, el archipiélago de Humboldt establece importantes desafíos para la investigación y conservación. Conciencia. Más conocimiento, más sustentable. Archipiélago de Humboldt.